Hola a todos, yo soy Marco y aquí estamos con una comparativa de sonido esta vez entre el IFI 100 AirCam junto con el NFB 1128, que es el IFI es un amplificador, necesitamos un DAC que funcionaría en ese caso el NFB 1128, frente al NFB 1128 junto al SMSL SP200. Que ya os he dicho, el NFB es un DAC amplificador, pero en este caso funcionaría como DAC y el SML es un amplificador, así que vamos a ver la comparativa entre estos dos dispositivos. Recordaros que lo mejor es que uséis unos auriculares lo más equilibrado posible para que no colore la grabación, y también el DAC que uséis también que sea lo más equilibrado posible. También os recuerdo que está en una, bueno, en este caso sí, es una fiel reproducción porque está grabado directamente de la salida que nos dan estos dos dispositivos. Bueno, yo las diferencias que noto son, no son muy grandes. La mayor diferencia, creo que en mi caso noto, es que en el SML SP200 es un sonido quizás ligeramente más limpio, pero poco más, y también que en el caso del IFI 100 AirCam los graves son como más presentes, tiene más pegada y un poco más de extensión, ¿no? El combo del NFB con el SP200, el SMSL, es digamos más equilibrado frente al NFB con el IFI, que en este caso el NFB y el IFI serían un sonido algo más con más graves, más presencia en graves y ligeramente menos limpio. Pero bueno, también el precio de estos dos dispositivos es bastante grande. Bueno, esto ha sido todo. Yo creo que estas son las diferencias que he notado yo. Ya me diréis vosotros si habéis notado alguna otra. Nada, que espero que os haya gustado el vídeo y si es así, nos vemos en próximos. Adiós.